Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Diana Selene. Como pueden ver, aquí me encuentro en San Carlos, en la Marina de San Carlos. Encantada de la vida, nos han recibido a todo dar. Y pues, ¿qué más se puede pedir a la vida que el mar y un yatecito como este? Así que acompáñenme a disfrutar de todas las bellezas del mar. Los paseos en yate se han convertido en San Carlos en una actividad imprescindible. La diversión está garantizada ya sea como actividad en familia, en pareja o con amigos. Los bellos paisajes se adornan con la vista de los delfines y lobos marinos, y más allá de la costa podría ser testigo del increíble avistamiento de la majestuosa ballena jorobada o las impresionantes ballenas orcas, que en ciertas temporadas hacen del mar de Cortés su paso hacia su destino. El Cerro Tetacawi es una imponente formación natural, símbolo inconfundible de la bahía, cuya escarpada superficie de 200 metros de altura se ha convertido en un reto para los practicantes del senderismo y la escalada. La conquista de la cima se ve recompensada por la maravillosa vista que se obtiene de la bahía de San Carlos y de otras bahías vecinas. El cerro lleva ese curioso nombre indígena por la similitud que tienen sus dos cimas con las tetas de una cabra. Y bien, amigos, pues aquí seguimos en este paseo. Yo me siento en las nubes a todo dar, a gusto, relax. Una atención espectacular, Manuel. Muchísimas gracias. Aquí el capitán Manuel nos está dando este paseo. Y además quiero que nos cuente un poquito, pues, de cuánto cuesta, porque yo sé que ustedes van a querer venir, no se quieren perder, obviamente, toda esta vista espectacular aquí en San Carlos. Así que, Manuel, por favor, un poquito de los costos para que la gente venga a la segura. Pues mira, el costo es 2,200 pesos por hora y por 2 horas incluye ceviche y hielo. Y ya las 3 horas se les regala un ceviche de cortesía. ¡Excelente! ¡Delicioso! ¿Y cuántas personas se pueden subir? 15 personas, ya, pues, incluyendo niños y todo. Ah, 15 personas, así que si dijeron no, pues no me alcanza, pero ahí se reparten, ¿verdad? Así fácil y seguro, rico, comidita, hielo. La verdad es que me lo estoy pasando muy a gusto. Muchísimas gracias, pues yo les sigo otro ratito. Seguimos con este recorrido, espero que les guste. Pues, ¿qué creen? Ya ven que les había platicado en el video anterior de Don Celso Grajeda, en donde vieron la escultura en Guaymas. Pues aquí tengo a su tataranieto. Casualidades de la vida, aquí en San Carlos nos ha atendido súper bien. ¿Cuál es su nombre? Luis Alberto Grajeda. Luis Alberto Grajeda. Entonces, cuando me dijo su nombre ahorita, dije yo, Grajeda, pero a ver cómo. Pues sí, su tataranieto. ¿Qué tal? Pues, ¿qué nos puede decir, a ver, sobre su tatarabuelo? Pues, ¿qué historias hay al respecto? Muchas historias. No, yo estaba muy chico cuando
Él ya había fallecido, él nacía todavía. Sí, 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 claro. Pero imagino que había varias anécdotas por ahí. Pues supuestamente dijeron que fue el primero que llegó a Guaymas, uh-huh. El primer pescador. Pero pues así dicen mucho, no conoce yo. Ajá. No sabré decirle. No, pero pues qué honor platicar con él. Tataranieto de don Celso Grajeda, muy querido por todos los guaymenses. Muchas gracias. Ándale, igualmente. Antes llamado el Babiso de Navarro, por don Cayetano Navarro, héroe de la batalla de Guaymas, hoy es considerada la gran joya turística del estado. Y no es para menos, su paisaje despliega una geografía volcánica que se funde con el azul turquesa de las aguas del Golfo de California. Mientras los abundantes saguaros parecen levantar sus brazos con orgullo para enaltecer el sitio de enorme abundancia en flora y fauna marina. Y bien amigos, pues me encuentro en el famoso Mirador de San Carlos. La verdad es que pues qué les puedo decir, a los que ya han venido, ya saben de lo que les estoy hablando, es una vista espectacular. Y para los que no, otra vez, es que viene bien fuerte el aire. Y para los que no, pues entonces tienen que venir. No se pueden perder esta vista espectacular. ¿Por qué lo digo? Porque en el 2011 National Geographic le otorgó aquí a este mirador de San Carlos como la vista al mar más hermosa del mundo. Así que ahí está nomás para que vean. Así que yo vengo para que ustedes puedan apreciarlo, puedan vivirlo un ratito a través de esa pantalla. Acompáñenme. Además, fíjense que estoy viendo, y es algo que yo no había podido ver porque no estaba, pero unas figuras aquí de delfines hermosas que hicieron los artistas. Se las voy a mostrar para que vean quiénes las hicieron y puedan verlas más de cerca. Pues quería mostrarles esto que me voy a comer porque ya, ya hace hambre y aparte hay que continuar. Así que miren por favor este pescadito zarandeado delicioso que me voy a degustar.
seguir y seguir. Voy a comer para poder continuar. Bien, amigos, pues estoy en un lugar espectacular que se ven estos saguaros, que más bien le llaman cardonales por el tamaño que alcanzan, algunos hasta 8 metros, algunos llegan a pesar hasta 20 toneladas, así que es impresionante, son hermosos, se ven impresionantes. Espero que puedan ver y apreciar esto que yo estoy viendo, porque la verdad es que sí es algo que me deja anonadada. Me encanta cómo se ven. Y déjenme decirles que solamente hay de estos en Sonora, Baja California y en las islas que quedan en el centro del Océano Pacífico de estos estados. Así que hay muy pocos en la República Mexicana y aquí se aprecian muchísimo. De hecho, hay zonas protegidas. Carlos, miren nada más este que estaba aquí a mis espaldas. Es que es enorme. Este que está aquí a mis espaldas, me encanta cómo se ve. Bueno, pues yo voy a andar por aquí un ratito más y los dejo con esta vista. Como pudieron ver, ya entramos aquí en Miramar y estoy en un lugar espectacular. Ustedes, yo no sé si lo pueden escuchar, pero estoy en esta rueda que está por el muelle aquí de Miramar. Y yo leí, pero ayuda, porque no encuentro bien de nuevo el nombre. Yo creo que es fonótono. Corríjanme por favor, pero es que no lo creía y me paré aquí y escucho como si estuviera en un lugar totalmente cerrado, un lugar que tiene paredes grandes y se escucha un eco impresionante. Ahorita lo estoy escuchando y en serio que tienen que venir a este lugar aquí en Miramar. Es muy fácil entrar, en donde están familias, niños, una playa muy familiar. Hay pocos en el mundo, hay muy pocos, hay también creo que como 3 o 4 en México solamente, así que tienen que aprovechar los que tengan cerca aquí Sonora y pues los que vengan desde lejos, por supuesto que también serán bien recibidos. Besos a todos ustedes y espero verlos pronto por acá.